sí. Me echan 200 fotos todos los días. Lo pone bien escondido, nadie se escapa. Yo ya cogió confianza y cuando los veo digo patata. Se ponen por el puente o en la avenida nueva y te echan la fotito cuando menos te lo esperas. Ayer me llevo una multa y cuando la abrí me llevo un sofoco. Detrás me salía la teo, la hija de puta, tanto a la foto. Qué rarita que es España, querida juventud, que tiene nivel de idioma, más de carrera y gran actitud. Qué rarita que es España, querida juventud, que era un pedazo monstruo y el miedo lo tienes tú. Que era un pedazo monstruo y el miedo lo tienes tú. Entendido que este año el concurso está muy chungo, no hay pelota al sol. Se echa bastante en falta las importantes y yo la que he hecho en falta son los herederos del Levante. La que ha formado el taco ha sido la del Vera. No vea qué bastinazo ha salido hasta la sexta. No he visto más malina y puedo jurar sin equivocarme que dentro de los leones estaba Mateo y Vicente Sánchez. Qué rarita que es España, querida juventud, que tiene nivel de idioma, más de carrera y gran actitud. Qué rarita que es España, querida juventud, que en un pedazo monstruo y el miedo lo tienes tú. Que en un pedazo monstruo y el miedo. Bueno, el paso de Germán también por la chirigota del Canijo le ha servido para construir cuples llenos de humor, cargados de humor. Además, creo que tiene un asesor por ahí también para sus cuples, un bloguero muy conocido que nadie... Muy conocido como blogger, desconocido como persona. Yo, insisto, le estoy estrechando el cerco, ¿eh? ¿Sí? Estoy en pleno proceso, me he puesto yo el traje de detective para descubrir su identidad.